tras el desplante protagonizado por Anabel Pantoja hacia su exmarido Omar Sánchez. La sobrina de la tonadillera, seria y sin inmutarse, ha guardado silencio absoluto y no ha explicado por qué no ha saludado al que fuera su pareja durante 4 años. Oye, te hemos visto cruzarte con Omar, no ha habido nada de palabras entre vosotros. Un tenso reencuentro público sobre el que Omar ha dado una lección a la sobrina de Isabel Pantoja. ¿Qué te has cruzado antes con Anabel? ¿Ah, sí? No ha habido palabras. No sé, ¿lo vieron ustedes? Que tú le deseas lo mejor ahora, bueno, ella, que ya está a punto de ser mamá. Siempre, siempre lo he dicho, le deseo lo mejor. Muy discreto, Omar ha dejado claro que a pesar de su separación, prefiere mantenerse al margen. Voy a hablar de la familia. Nunca has hablado y no vas a hablar. Y tampoco voy a hablar ahora. Durante su encuentro, la influencer, que está a punto de convertirse en madre, en lugar de saludar con normalidad al surfero del que se separó en enero de 2022, tan solo 4 meses después de su boda, optó por ignorarle, giró la cara y pasó de largo.